traigo tus tacas. Ya le dimos tus tacas, ¿no? Bueno, así en Honduras se come así con café. Yo no. Eso debe estar. Ah, estamos haciendo la psicóloga. No, en contexto, ¿qué pasó? ¿Ya he probado esto? Es saladito. ¿Con café? ¿De qué? No, con café. ¿Qué pasó? No, es que me gusta lo chopeado. Que no entienden los hombres a las mujeres. Eso deja espacio a muchas dudas, ¿sabes? Porque, digamos, en su cabeza. Porque de acuerdo a lo que ella ha vivido y lo que ha manifestado. Pero, o sea, siento que es importante que suelte. Ella necesitaba más de ti, negro. Y ella... O sea, no creo que pueda creer en que todo pueda fluir más afuera sin que fluya en un contexto, digamos, simple en el que debería perdurar el amor nada más, ¿ves? Sí. No está perdurando el amor. No es el perdurando el amor, es que ella está en una situación donde ha sacado lo peor de ella y no lo mejor, boludo. ¿Sí ha sacado lo mejor? Sí, he visto que ha sacado cosas muy bonitas. Mira, yo te digo, yo que tuve la oportunidad de platicar con ella ayer, creo. Pero recién, pues la estás viendo tipo como rehabilitada. Pues, pero está muy bien. Pero está buenísimo, pero no la voy a, no me voy a acercar. Es que tú la estás juzgando por su pasado. ¿Qué tal? Imagínate que ella te juzgara por tu pasado. Ni siquiera ella debería ni mirarte a ti. Qué rico. En esa semana yo le dije, cualquier cosa que a ti no te moleste de mí, dímelo. Por muy boba la situación que la veas, tú dímelo. Sí, tú dímelo porque es importante. Uno saber ese tipo de situaciones, le dijo, hasta le puse un ejemplo. A veces tú tienes un novio donde le molesta que tengas amigos, pero tienes a otra persona que estás conociendo que a él no le molesta que tengas tus amistades. Entonces, cada situación va a ser diferente dependiendo de la persona con la que salgas. Entonces, lo que yo hacía cuando tenía una pareja no es lo mismo que te va a molestar a ti. Entonces, por eso es importante la comunicación. Yo quiero saber qué te molesta a ti y qué no. Y ajá, porque por lo que veo, él se guarda siempre las cosas que le molestan. Ajá, es una etapa súper importante. Porque, o sea, imagínate, comenzás y es como, ah, no, tranqui, no sé qué. Y ahí al pasar el tiempo comienza con sus garras de... No me gusta que salgas con tus amigos, no me gusta que tengas amigos. O sea, no estoy diciendo que Sergio sea así. Pero, o sea, siento que es importante que suelte las cosas, o sea, que te las comunique, porque... O sea, al final ustedes se están conociendo. Pero por eso nos estamos conociendo, ajá, para saber qué nos molesta ahorita. Ajá, o si te va a terminar de convencer. Pero ajá, a la larga se hace un globito así. Exacto. Y al final revienta, ajá. Y al final sale reventando y sale embarrando todo. Pero bueno, yo es como que le dije, a mí decime las cosas. Y creo que si Rey no nos hubiera tocado el tema, él no dice nada. Exacto. Y él se fuera quedado con eso guardado en su corazón. Y no es así, las cosas se hablan por lo mismo. Para dar una explicación. Ajá. Igual ibas a ver cómo su cambio de. O sea, ibas a ver el cambio de actitud en Sergio. Pero a lo mejor te hubiera inventado una excusa de, ay, no, es que. No pasa nada. Ajá, no pasa nada, tal cosa me pasó en mi casa. O una paja, vea. Pero bueno. Yo le dije, no, tranquila. Y me dice, no, es que ahorita mejor. O sea, estoy molesto, entonces mejor me evito, vea. Porque yo le dije, ¿por qué no estás con Gris? O sea, pues, ajá, que ¿por qué no estaba con Gris? Me dice, no, es que estoy molesto, y así empezó. Y yo, no, hombre, relájate, vea. O sea, estoy Grisy. Y le dije, bueno, entonces si estás molesto, no le digas, o sea, no le digas nada ahorita. O sea, no digas algo con la cabeza caliente, porque puedes cometer una gran cagada. No, por eso él dice que no, me dice las cosas al instante, porque... Ajá. Él se molesta mucho y cuando está molesto dice cosas que no quisiera decir. Ajá, por eso, cosas hirientes. Ajá, y por eso es como que espera que pase el tiempo y después lo dice. Ajá, por eso mismo le dije, mira, entonces ahorita no le digas nada con la cabeza caliente porque puedes cometer un error y después te puedes arrepentir de algo que dijiste. Claro. Dios mío, me voy a ir a Honduras a vivir. Y yo le dije, ah, porque... Yo tengo en El Salvador. Yo lo vi. Yo estaba por acá con Andrés y cuando terminó lo de las 8 horas completadas, él se fue y no se despidió de mí. Eso sí me molestó. Y estábamos hablando, y la cosa es que le digo, mira, ¿y qué es lo que más te gusta de Gris? Y me dicen, lo que más me gustó de Gris, bueno, ya la tenía tachada, ¿ve? O sea, ya venía dispuesto el muchacho. O sea, ya te tenía en la mira. Así me contó. Sí, porque él había visto el programa y todo eso, era como que...
ya tenía una noción de quiénes éramos cada una, pues sí. Ajá, bueno, entonces la cosa es que, bueno, le gustaba vos y dijo que lo que más le gustó fue que vos fuiste quien lo recibió súper bien, que te preocupaste por su bienvenida, por su estadía mientras él se adaptaba y todo eso. Iba. ¿Tú ya habías venido cuando? Ah, no. Tú llegaste después. ¿Sí? Y que le diste como un detallito. Dos en dedo. Y yo, ¡ay! ¡Vaya casa! Dije yo. Sí. Entonces, casualmente aquí estaba Chile, que estaba yo cuando estábamos así, yo estaba toda decepcionada y le decía a Chile, ay no Chile, yo no quiero estar acá, ya estoy aburrida, yo no quiero enamorarme nunca más, todos los chavos que están aquí no me gustan, que no sé qué, y así estaba. Y en eso escucho, hola chicos, y yo, ¿qué? Y ahí es el video donde yo estoy haciendo. Y ya cuando lo vi es como que, creo que de lo tan nervioso que estaba ese día, los ojos los tenían más azules, se le miran azules extremos, ¿viera? Yo como que, y me dejé Chile, que te lavaba. Porque sí, cuando lo vi así de primera vez, sí me gustó mucho físicamente, como el tipo de chavo que me atrae, pues. Yo como que, y ya cuando lo escuché hablar, su acento y todo. A mí me da risa cómo habla, habla bien chistoso, no sé. ¿Cómo? Es que habla como argentino y como paraguayo. Cállense. ¿Qué sentía uno cuando creía estar enamorado? O sea, ¿cómo pasa el amor por tu vida? O sea, y tú dices, marica, yo creo que estoy comenzando a quererla. Oh. No, pero eso yo creo que comenzó. O sea, yo siento ya mucho afecto por ella. Eso se puede decir que sí. ¿Qué? ¿Sientes que la quieres? Sí, puedo decir que la quiero, sí. ¿En serio? Sí, pero por mucho motivo, no solamente el de amor de pareja, ¿entendés? Puede ser como amiga, puede ser porque es una buena persona. O sea, ese sentimiento yo creo que ya está. Pero enamorarse para mí influye un poquito el tiempo. ¿Qué valores recalcas tú de Gris? Ella es muy buena, o sea, para mí muy bondadosa. Tiene eso, ese de ayudar a las personas, de ser como sucedió conmigo, más allá de que si hubo una atracción física, no, ella fue la primera que se acercó, me habló, me explicó un poquito cómo era la mano acá. Eso, por ejemplo, es un buen gesto, eso habló muy bien de ella. Nada, se puede conversar bien con ella. Es una buena oyente, te escucha, te demuestra interés. Es empática. Sí, o sea, igual en esta situación yo no sentí eso, no de su parte. Empatía. Pero el resto de los días sí, o sea, muchas cosas lindas y muchos valores. ¿Qué crees que hubiera sido lo correcto que haya hecho ella para llevar a cabo bien esa empatía o toda la situación que pasó el fin de semana? Pero capaz ella no lo haya hecho con mala intención. Es que a eso vamos, Fred. Es importante la empatía, pero también tener en cuenta que capaz, son diferentes. Capaz ahora claro, ella también puede... Son diferentes y ven las cosas diferentes también, ¿ves? Sí, pero por el tema más que nada de la exposición, nomás era que al saber la exposición que estamos teniendo todos y que nosotros estamos acá en esta hora, que ella suba un contenido como ese, donde por ahí yo podía salir involucrado. De pronto, hey, parce, de pronto uno a veces peca por inocente, obviamente. No, pero yo no la culpo. Pero la molestia ella lo vio tan normal y vio, de hecho, que no tenía nada que temer o nada que deber, que dijo, parce, voy a mostrar con quién estoy, no importa, ¿ves? O sea, claro, estoy con alguien. Porque si hubiera tenido algo con alguien, no va a subir historias, bro. En verdad. Sí, pero nadie se quema de esa manera. Obvio, por supuesto. Sí, no, o sea, pero igual decir, otra vez, dentro de lo que subía, otra vez medio si veía algunas cositas. Eso es lo que por ahí te molestaba. Ay, pero ¿cómo qué? Cercanía, ¿entendés? ¿Qué sé yo? ¿Ves que la otra persona se le acerca? ¿Estás toxiquito? Claro, por un lado, ¿qué tan metido? Siento nomás, igual ya yo hablé con ella de esto, no es que estoy. Es cierto, a mí no me gustaría que mi novia esté tan cerca de otra persona viajando en otro lugar y, o sea, no hay testigos, puede pasar cualquier cosa y uno no sabe, ¿no? Yo sé que esto ya es un tema reiterativo. Sí, ya lo repetimos. Una pregunta que no se te hizo. Voy a ver si la respondo igual, ¿eh? Ah, ¿confías en Gris? Sí, eso dijo. Pasa que no puedo estar con alguien si yo no confío. O sea, para mí es una pérdida de tiempo si yo no puedo confiar en vos. Eso ya había preguntado. El resto, weón, no importa. Yo siento
de que si salía con un amigo acá en Turquía y yo subía fotos y videos, pero esa persona no es conocida y nadie le dice nada a él y él solo ve las historias, todo estaría bien. Pero aquí el problema, que es una persona... Es que ¿sabes cuál es el problema? Es que no es que él sea conocido, sino que tú también ya eres conocida. ¡Claro!